El capítulo es reducción de la dimensionalidad. Déjenme revisar. Y entonces es de que, bueno, habla de que ciertos conjuntos de datos pueden tener muchísimas variables predictoras, pero que no necesariamente es útil tener todas y muchas veces le puede causar problemas al modelo. Por ejemplo, no necesitas saber, o sea, como variables que estén relacionadas a cosas que no están relacionadas a tu pregunta de investigación. O, por ejemplo, cuando tienes que limpiar los datos, pues cuando hay cientos de miles de datos, reducir la dimensionalidad puede como ayudar a saber qué es relevante y qué no. Y también, por ejemplo, muchos predictores pueden dañar un modelo. Dice que en la regresión lineal ordinaria, la cantidad de predictores debe ser menor que la cantidad de puntos de datos utilizados para ajustar el modelo. Y otro problema es la multicolinealidad, donde las correlaciones entre predictores pueden tener un impacto negativo para el modelo. Y bueno, puede evitar que haya como, sí, como determinar cuál es el efecto real de las variables. Entonces es como útil reducir la dimensionalidad de nuestro set de datos. Y entonces, bueno, la forma más sencilla y más útil y práctica y más famosa es el PCA, se basa en métodos lineales y no está supervisado. Y bueno, si algo útil es que si desde el inicio muestra una separación de las clases, entonces es casi seguro que un clasificador lineal podría funcionar como modelo. Y bueno, parece que si no muestra una separación clara entre las clases, tampoco implica lo contrario, o que no vayas a poder clasificar tus cosas. ¿Y qué más? El capítulo tiene dos objetivos: demostrar cómo usar recetas para crear un pequeño conjunto de características que cap sí, un conjunto pequeño, reducido, que contiene los componentes principales. Y cómo se pueden usar las recetas por sí solas en lugar de utilizarlas en un flujo de trabajo. Ajá, esto es como solamente para mostrar este punto de la reducción de dimensionalidad, pero lo ideal es siempre utilizar las recetas dentro del flujo de trabajo. Entonces, ¿qué más para? El capítulo utiliza esta serie de paquetes, que este es problemático. Y bueno, para como ejemplo del capítulo, toman un set de datos que se llama beans, que consiste en datos de frijoles. Es un paper donde desarrollan un sistema visual para diferenciar frijoles. Aquí sí, bueno, igual es más fácil que me vaya el link. ¿Pueden verlo o está demasiado pequeño? Sí, se ve. Sí, lo que hacen es desarrollar un método visual para diferenciar frijoles que son muy parecidos entre sí y que causan que los agricultores, por ejemplo, no pueden obtener una certificación de como de que es de pureza, por llamarlo así, de sus frijoles. Entonces, esto ayuda a determinar como el grado de que contenga un solo, o la mayoría de las semillas que contiene son de un solo tipo. Y bueno, de estos frijoles se pueden extraer, cuantificar como diversas cosas, como por ejemplo el área o también tamaño, que se estima como la cantidad de píxeles, el perímetro de los frijoles, que es el número de píxeles en el límite, así como el área del cuadro delimitador,
Bueno, son solo ejemplos, ¿no? De las, todas las variables que pueden, se pueden medir a través de una imagen. El eje mayor cuantifica la línea más larga que conecta la, los extremos del objeto, qué tan compacto es el objeto, o por ejemplo la excentricidad, como qué tan elongado o circular es el objeto. Y entonces, sí, esto, todos estos variables se pueden calcular para un, a partir de estas imágenes de alta resolución. Y entonces el dataset tiene 16 características morfológicas. Sí, de 7 variedades de frijol. Entonces, para el análisis se empieza a dividir, bueno, hacer un initial split que divide un, nuestro set de entrenamiento entre entrenamiento, testing y validación. Con el, bueno, con estas funciones de initial split, training, testing, validation split que ya conocemos. Y ahora, para evaluar qué tan correlacionadas están nuestras variables, utiliza este, esta función, este, esta, este paquete que se llama coreplot. Está chévere porque como que, bueno, provee un, una forma visual de medir la correlación entre, entre las variables. Y podemos ver, pues, que sí hay un montón de variables que están correlacionadas entre ellas, por lo que sí es apto a hacer un análisis de reducción de multidimensionalidad. Pero, ajá, sí, entonces, bueno, antes de ir directamente al, a, lo, a los métodos de reducción de dimensionalidad, introduce cómo utilizar una receta sin que ésta esté en un workflow, sino que la puedas utilizar como solita, como parte del paquete de receipt. Y sí, bueno, aquí por ejemplo nos dice que si tenemos nuestro sí, nuestro set de validación, por tanto, sobre el que podemos aplicar preprocesamiento, porque aquí menciona, por ejemplo, que varios de los predictores son proporciones y por lo tanto es probable que tengan distribuciones sesgadas y puedan causar problemas, por ejemplo, en la varianza, como son los que se usan en el PCA. Entonces, como vamos a utilizar un PCA, es mejor normalizar estas, estas variables. Y entonces, sobre nuestro conjunto de datos, aplica un preprocesamiento, como ya también lo hemos visto. ¿Y qué más? Ah, sí, bueno, ahora sí ya, sí, como step normalize. Order norm. Bueno, sí, el punto de esto es como que no, sí, normalizar nuestros datos porque los vamos a utilizar en el PCA. Y recetas en lo silvestre, le llama así, como utilizarlos fuera de un workflow. Ah, bueno, esta figura creo que sí es importante. Está por acá. Esta es la excentricidad. El paquete. Este. Para utilizar una receta fuera del workflow, hay dos funciones complementarias. Una es prep, que es la análoga a fit, que calcula las, que hace los cálculos desde el set de entrenamiento, y bake, que aplica todo el preprocesamiento a los conjuntos de datos y es análoga a predict. Entonces, estas dos funciones son, son las que podemos utilizar para aplicar una receta fuera de un workflow. ¿Qué más? Sí, entonces utiliza la función
prep para hacer los cálculos desde el training dataset. Este es mi receipt. Ah, sí. Sí, sería como, no sé, podríamos considerarlo como aplicar. O sí, creo que lo hice bien. Como el análogo sería fit. Y nos dice, no me acuerdo si este, bueno, pero recuerdo que un mensaje similar obteníamos cuando usábamos la receta de un workflow. Nos decía cuál es como el outcome y cuáles son nuestros predictores. Este, sí, dice que este prep puede utilizar con la opción verbose como true para saber cuál es, si hay como errores o problemas en la receta. Entonces verbose equal true nos dice cuáles son estos problemas, por ejemplo, que cornbread, que no existe como variable predictora, pues nos dice aquí que no existe, pero no sé, eso es solo para decir que lo podemos ayudar. Y uno que es como otra opción que sugiere, que es como tracear los como lo que está pasando dentro de la función es log changes equal true. Eso se lo me propone, sí, para saber cómo tener más información sobre errores o sobre lo que está pasando dentro de la función. Después dice que cocción de la receta es usar bake, que es el análogo, sería predict en el workflow. Sí, que para que las operaciones desde el training dataset son aplicados como a cualquier a cualquier set de datos, como el set de testing o en nuevos datos. Y entonces aquí tenemos el... Ay, no corre. Vemos en el libro que dice preparando una receta. Sí, entonces nos dice que con Bake podemos aplicar nuestros datos entrenados al set de validación. Creo que eso es lo que está mostrando aquí. Ahora nos dice que así utiliza estos plots para mostrar que cómo fue el si recuerdan, transformamos o preprocesamos el predictor. Más bien todos los predictores, para normalizarlos. Entonces, solamente visualizar cómo es antes y después de que la receta fuera preparada. Entonces, solamente muestra de... Ajá, sin aplicar la función bake y aplicando la función bake. Sí, pienso que solo dice cuando los aplicamos al set de validación. ¿Qué más? Bueno, este no estoy tan seguro para qué funciona, pero dice que la función prep tiene un argumento que se llama retain, que mantiene la versión preprocesada del set de entrenamiento, que nos permite usar bake. Um,
Bake receipt new data. ¿Qué retorna el set de datos sin computaciones más allá? O sea, mantiene ambos. Pues ustedes saben para qué funciona la función retain. No estoy tan segura. Como el argumento retain. Es como que aplica otro procesamiento sobre lo existente. Que sin ese parámetro lo que haría es que ignoraría lo que se hizo, las operaciones que se le aplicaron anteriormente. No sé. No estoy seguro. Diana, quizás. Lo estaba tratando de releer, pero no. A ver, veamos. Using prep keeps the existing preset version. Okay. O sea, lo que dice es que el conjunto de entrenamiento ha sido procesado. Entonces, de un procesamiento que se le hizo y con retain igual a true, lo que hace es que lo mantiene y te permite usar bake sin hacer algo más computaciones. No sé. No entiendo. Tampoco. Second additional selectors can be using the code prefer. Me dice que en la siguiente sección los va a usar. Vamos a ver si hay un ejemplo. Sí. Bueno, sí, esto solamente es cómo aplicar, cómo es. Si sí, usar una receta sin tener que usar todo el workflow, usar como prep y bake. Y después ya entra como directamente a la extracción de futures o variables importantes. Y en este pedazo de código solamente hace un... Sí, pienso que solo es para generar, o sea, como darle las características a los plots que va a generar en las siguientes partes. Y entonces el primer método que menciona para la reducción de dimensionalidades PCA, análisis de componentes principales, y este se puede añadir directamente a en nuestra receta original y usar nuestra función que se llama plot validation results para visualizar el PCA, bueno, pero bueno, sí, lo que la función que hace o el PCA es este PCA, le pones el número de componentes que sean extraídos y usamos nuestra función para graficarlo. Y entonces vemos que el PCA, los ejes 1 y 2 del PCA son como eficientes para separar las categorías. Ahora, para saber cuáles son las variables relacionadas a estos ejes del PCA, utiliza el paquete LearnTidyModels que visualiza las variables que son importantes para cada eje y utiliza
Lo mismo, como nuestro set de entrenado, PSA, el número de componentes, preparation. Y yo creo que plot top loadings es de learn tidy models, porque es el que hace el gráfico. Y nos muestra que, por ejemplo, para el eje 1, como las variables más importantes son el mayor eje de longitud y el factor de forma 2. Para el PSA2 es el factor de forma 1 y el longitud de eje menor. The top loader cluster correlations related to shape factor 2. Pienso que esto de positive and false significa cómo están relacionados, quizá. No es más bien la dirección. En Porque el se ha PSA. visto que, que en los gráficos de componentes principales, bueno, no este en realidad, pero un gráfico en el que a cada componente, o sea, no a cada componente, pero a cada uno de tus predictores los puedes graficar como una flecha. Sí. Que por ejemplo, lo que haces es decir, bueno, veamos los componentes 1 y 2. Entonces, basado en lugar de tener a eje X, eje Y, bueno, de todo tienes eje X, eje Y, pero en lugar de tener un predictor, lo que tienes es componente 1 y componente 2. Entonces, ¿en qué componente cada uno de tus predictores tiene una mayor contribución? Pero entonces creo que ahí es donde hay como una relación positiva o negativa. Que podría ser esa la explicación de si es positivo o negativo la contribución de ese predictor en particular. O al Sí, menos así lo entendí yo. tiene sentido, porque en realidad podría ser, sí, como una alternativa a las flechas, en realidad. Entonces, tiene sentido. Eso, Pero la verdad, yo nunca había visto todas esas variables, solo, o sea, como para las flechas, ¿qué eran los loadings y el porcentaje de variabilidad y ya? Pero nunca había visto todas esas otras cosas. sí, pero creo que tradicionalmente, es que no me acuerdo, me olvidé el nombre. Cuando sí, porque hay como dos tipos de ordenación, ¿no? Como constraint and unconstraint. Y constraint es cuando le das como las variables predictoras. Y gráfica la flecha y la longitud de la flecha te dice como la cantidad de varianza, pienso que está explicado. Pero bueno, creo que esta es como una forma de demostrarlo. Además, creo que lo que está bueno es que puedes graficar más de solo dos ejes. Y sí, como las variables relacionadas a cada eje del PSA, y entonces, bueno, ya tienes una idea de cuáles son las variables importantes. Aquí, por ejemplo, nos dice que es perímetro, creo. Perímetro, ¿dónde está? Aquí. Área, mayor eje de longitud, área convexa. Sí, para el PC1 son estos. Ajá, exactamente. Sí, bueno, supongo que. No, no supongo. El eje 1 es el que explica la mayor cantidad de varianza y estas son las variables relacionadas al eje 1. Y bueno, este es ya solo como una
un ejemplo de cuál es de usar el PCA, pero también hay otras metodologías como el método de mínimos cuadrados. No me acuerdo que anoté esto. Es el... ¿Dónde está? No, ya no me pasé. Principal component analysis. Ajá, los mínimos cuadrados parciales es una versión supervisada del PCA. Dice que ya se habló como más de este antes, no me acuerdo la verdad, pero eso dice. Y que intenta encontrar los componentes que al mismo tiempo maximicen la variación en los predictores y al mismo tiempo maximicen la relación entre estos componentes y el resultado. Y bueno, la función que hace este, como a través de este método de mínimos cuadrados parciales, es stepLS, igual ese es como el número de componentes que quieres o de ejes que quieres que extraiga, y vuelve a utilizar este para graficarlo. De nuevo vemos que son los ejes como 1 y 2 los que contienen o los que explican nuestro. O separan las clases, o podrían separar las clases, y vuelve a utilizar esta función. Y utilizando este, vemos que, por ejemplo, el eje mayor de longitud sería como un excelente predictor, el factor de 2 de forma también, porque igual estaba en el PCA 1, este también. Creo que todos, de hecho. No estoy segura si... Sí, me da, sí, parece que todos es, o sea, como da los mismos resultados, entonces, Solidity drives the third PLS. Sí, por ejemplo, parece que para el eje 1 son los mismos que para el PCA 1, para el eje 2 son los mismos que para el PCA 2, y en el caso del eje 3, solidez es como el tercer, como un elemento que captura esta variabilidad, y entonces bueno, como puede estar relacionado todo el pumpiness del frijol. Y bueno, hay otra metodología que es análisis de componentes independientes, que dice que es diferente a PCA porque encuentra componentes que no son estadísticamente independientes entre sí. What? Que sí, que son estadísticamente independientes tanto uno del otro como sea posible. Ah, ok, sería como lo opuesto, ¿no? Al PCA. Porque en el PCA pueden estar aquellos que están correlacionados, pero lo que entiendo es que estos pueden ser, o trata de encontrar componentes que sean estadísticamente más independientes. Ajá, sí, porque se dice que puede ser pensado como maximizar la no gaussianidad de los componentes, o separar la información en lugar de comprimir la información como en el PCA. Entonces, como trata de capturar los que son... Lo que entiendo es que trata de capturar los que son verdaderamente o estadísticamente independientes, en vez de considerar también los que están correlacionados entre, o que tienen algunos correlación. Y entonces, para esto utiliza la función stepICA, de nuevo utiliza, extrae los primeros 4 componentes y los grafica, y bueno, dice que no aparece mucha separación entre las clases en los primeros componentes al usar este método.
Y parece que estos los componentes independientes, los que no tienen como correlación con las otras variables, no son buenos para predecir nuestro o para separar las categorías, lo cual tiene sentido porque o sea, la forma, por ejemplo, está relacionada a la excentricidad y como al perímetro. O sea, están como altamente relacionadas, pienso yo. Pero bueno, es como otra forma de reducir la dimensionalidad. Y que no me acuerdo tampoco qué había, que se llama aproximación y proyección de múltiples uniformes, es similar al método TSN. ¿Cuál es el método TSN? Para la reducción no lineal de dimensionalidad, este utiliza la distancia basada al vecino más cercano para encontrar áreas locales en los datos donde los puntos son más probables a estar relacionados. Las relaciones entre los datos es guardada como un gráfico directo del modelo, donde la mayoría de los puntos no están conectados. Bueno, este nunca lo había escuchado, de hecho los últimos dos, ¿no? Nunca los había escuchado, pero como que al parecer se enfoca como en encontrar áreas dentro de de las características que estén más probables a estar relacionadas. Y entonces, para utilizar este método, usa la función step umap y lo grafica aquí. Y bueno, dice que mientras que el espacio entre los clústeres es pronunciada, que los clústeres pueden contener una mezcla heterogénea de clases. Ah, ok. Sí, aunque están como separados, pueden contener una mezcla heterogénea de clases. No es que sean realmente separados. Pero algo que, bueno, dice que hay una versión no supervisada de esta metodología, que al parecer es, déjenme ver si es la misma función, step o map, polynomial predictors. Bueno, parece que lo que cambia es este argumento, outcome class. Pero bueno, algo que menciona aquí el libro es que este método no es tan recomendable porque puede ser muy sensible a los parámetros de tuning. Por ejemplo, definitivamente está relacionado al número de vecinos. Entonces, no es como un método no muy recomendable. Entonces podría ser como más razonable intentar alguno de los otros inicialmente. Y ya me falta la parte de modeling, pero podría presentarle el otro fin, la otra semana, porque ya no llegué hasta acá.